Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. ¡Ah! Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Mira, mira. Para un lado y para el otro, del derecho y del revés. Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. Con las patas para arriba. ¡No! Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies. Cadera. Mueve la cadera, los hombros. Mueve los hombros, las manos. Mueve las manos, la panza. Mueve la panza. Mueve la cabeza, mueve los pies. Estamos muy contentos de que nuevamente nos estén acompañando. Esperamos que te diviertas junto a nosotras. Quédate con nosotras hasta el final. El juego que realizaremos este día se llama Cadena de Palabras. Sally nos contará en qué consiste. En esta bola de papel tenemos escritas unas temáticas, las cuales vamos a ir descubriendo. Acá nos va a salir una palabra, por ejemplo, puede ser una fruta. Si yo digo piña, mis padres tienen que seguir la secuencia con la última letra
Así que, ¿están preparados para iniciar este divertido juego? ¡Muy bien! ¡Comencemos! Ahora comenzaré con la palabra... ¡Tortuga! ¡Águila! ¡Araña! ¡Ardilla! ¡No! ¡Ay! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Denme de tiempo! ¡Avestruz! Con Z termina, ¿va? ¡Con Z! ¡Cerro! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oso! ¡Oso! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡TikTok, TikTok, TikTok! ¡Fuego! 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 ¡Armadillo! Vamos a ver cómo... No, chicos. ¡Cuatro! ¡Vamos!
¿Qué temática nos ha tocado ahora? ¡Oh, oh, chicos! Vamos a ver, creo que está un poco fácil, pero no sé. ¡Nombres de personas! Vamos a iniciar con Victoria. Alicia. Abigail. Luca. Alberto. Oscar. Ramón. Natalia. Ana. Armando. Osvaldo. Hortensia. Vamos a ver con A. Andrea. Ana. No voy a hacer. ¡Sergio! ¿Por qué no se yo. ¡Fruta!
baile y ustedes también, Lice. ¡Vamos! Todo el día se ría carcajadas con su cuac, 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 por aquí y por allá, porque hoy es un día especial. ¿A dónde vas, Lulú, corriendo tan deprisa? Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas, el baile va a empezar y no quiero llegar tarde y bailar hasta que salga el sol. Lulú, suscribirse al canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!